Buenas, hoy para la inauguración de este programa tenemos a una invitada muy especial, una joven algecireña que ha dado un gran salto a la fama, y ella es Jennifer Rojo. Jennifer, bienvenida a YaTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, la verdad es que muy, muy, muy feliz de estar con ustedes, porque la verdad es que me da mucha emoción estar en mi tierra. ¿Cómo te sientes al saber que este single que has sacado nuevo de Sola ya está al alcance de todo el mundo? Wow, la verdad es que, como digo yo, agradecida y bendecida por cómo la gente lo está recibiendo. Y la verdad es que, no sé, cada pasito que damos es como un pequeño gran logro más y mucha, mucha emoción es lo que siento. Bueno, y cuéntanos un poco cómo empezaste todo esto desde que... Desde que te veíamos por los escenarios de aquí de Andalucía y de hasta haber llegado el premio latino de artista emergente en New Pop. Sí. Cuéntanos un poco. Sí, la verdad es que por ahí estaba yo, por Andalucía con mis padres, porque mis padres, bueno, yo somos de ahí, criadas en Algeciras, y haciendo bolos por aquí y por allá, y bueno, pisando muchos sitios. Y la verdad es que un día me decidí, porque mi hermano me convenció a hacerlo eso mismo, pero en Cataluña, yo sola y con él, y así fue como empezó todo. Y un día estaba un poco, no cansada, pero quería hacer más cosas, y con lo poquito que me quedaba, invertí y me arriesgué a producir mis dos temas, que gustaron muchísimo, muchísimo, y eso fue lo que está hoy en día cambiando el sentido de toda mi vida. Gracias a Mil Opiniones, que fue la canción que gustó tanto. Es que me conoció Billboard, estuve en México y llegamos al puesto número 11 del chart en Nacional. Y ahí es cuando todo brota, todo sube. He visto también que has estado por Costa Rica, por Panamá, por muchos sitios que has recorrido. Sí, así es. Y háblanos un poco de tu estilo en particular y cómo llegaste hasta ahí. Bueno, la verdad es que yo intento ser bastante auténtica, sobre todo en mis letras, porque soy yo misma la que las compone, las escribe. Y siempre tiene que tener como mi sello personal. Luego es verdad que, por ejemplo, en el álbum de Mil Opiniones, ahí tenemos salsa, ahí tenemos reggaetón, ahí tenemos balada, tenemos dance incluso, pero siempre yo me quiero como tirar un poco al guiño, hacerle al pop latino, ¿no? Al pop urbano latino. Y la verdad es que llego hasta ahí un poco pues eso, siendo yo misma y siendo, creo que así, auténtica. ¿Y te has interesado alguna vez por otro tipo de cante o algo? Sí, también me gusta mucho el flamenco. Me gusta mucho el flamenco, sí. O sea, una cosa que se te pueden dar mejor o peor, ¿no? O que te sientes más cómoda, pero también me gusta mucho, por ejemplo, la rumba y el flamenco me gusta mucho. El barrio, para mí, es el ley. Ya supongo. Mi preferido del barrio. Mira. ¿Y alguna vez te has sentido influida por algún cantante, alguno que te haya gustado algo? Sí, la verdad. Sí, desde que se conoce, David Bisbal, yo me encerraba en mi habitación a cantar por él, porque en ese, como que mi voz tiene una tesitura parecida a la de él y me encontraba muy cómoda, también con su historia, que también él va de pueblo en pueblo cantando. Y bueno, no lo conozco en persona todavía, pero creo que parece bastante cercano. Entonces, pues eso siempre me ha unido como mucho a él. Y luego, pues, siempre tienes como referencias, ¿no? Daddy Yankee, que lo digo mucho en las entrevistas, es un hombre que para mí tiene toda mi admiración, porque aparte de ser el rey del reggaetón, se reinventa todo el rato. Y Jennifer López es un ejemplo como de mujer top donde mirarse. Pues sí. Y en este tiempo de confinamiento que hemos estado, ¿has tenido alguien referente como para escribir tus canciones y todo? Sí. ¿Ha habido alguien ahí en tu cabeza? Sí, bueno, siempre se tiene el amor en la cabeza. El otro día me preguntaban si había escrito algo sobre lo mal que lo estamos pasando, el confinamiento y tal. Y yo siempre digo una cosa, que no sé si porque soy un poco happy, ¿o qué? Pero yo siempre escribo como en positivo. Y a mí me ha salido, por ejemplo, escribir en esa cuarentena sobre lo que a mí me apetecía realmente, que yo creo que es un poco la cabeza de todo, aunque no lo digamos, que era escaparnos con la persona que tenemos ahí en el corazón y reunirnos y tal, ¿no? Pues a lo mejor me ha ido por ahí los pensamientos. Pues sí. Y Jennifer, ¿qué es lo que más disfrutas de todo esto? Todo. Te lo juro, no te miento, que es
todo, todo, desde esa entrevista hasta que me llamen de México para preguntarme, porque mi equipo es entre México y España, preguntarme cualquier cosa, cada cosa que me pasa, me resulta como, la disfruto un montón. ¿Y ha cambiado mucho tu vida desde que eres famosa? No, yo no soy famosa, hombre. Bueno, queda... sí, ya vas de camino, bueno, ¿eh? Ya vas para arriba con la espuma. Sí, pero como digo yo, aunque estemos ahí arriba, somos todos normales y me queda muchísimo por hacer, siempre estaré aprendiendo. Y lo que se siente es emoción porque estoy haciendo lo que yo realmente quiero hacer. Y cuando tú trabajas de lo que te gusta hacer, no es trabajar. Entonces, sí. Imagínate, yo lo que quiero es llegar al máximo número de personas posible, a los corazones, de llenarlos y que me dejen entrar ahí. Es lo que digo, así que para mí. Sí, ¿y qué es lo mejor que te ha pasado? Lo mejor, te refieres en la música, ¿no? Sí. Pues lo mejor es rodearme de tanto artista y profesional del que puedes como absorber como una esponja, ¿no? Estar ahí grabando, por ejemplo, los estudios Criteria de Miami, con músicos top. Sí, yo entré allí y de emoción como que lloré. O sea, a lo mejor lo mejor que me puede pasar es aprender cada día de todos ellos, de estar con ellos, de poder estar en este ambiente tan grande de la industria. Bueno, yo quiero que me cuentes ahora ese primer momento en el que tú te montas en un escenario, esos nervios cuando tú ves la gente debajo. Cuéntame un poco, ¿cómo fue ese momento? ¿Y dónde? ¿Dónde fue la primera vez que te montaste en un escenario? Bueno, llevo pisando escenarios toda la vida, gracias a Dios. Eso me ha dado unas tablas enormes para luego poder, a lo que te voy a responder ahora, a enfrentarte con alegría. Porque en Panamá, con Billboard, que me llevó en su gira como artista invitada, fue la primera vez que actuaba delante de 15.000 personas. Entonces, lo que se siente ahí es como que hay un tren, de verdad, literal, que está pasando y que lo tienes que agarrar, sea como sea, y que tienes que demostrar. Entonces yo digo, tengo aquí 10 minutos, al final me dieron como 15 o 18 porque canté lo que quise, porque la gente quería más de mí, y yo pues, puedo, vamos, ¿no? Pero como que en ese instante, en ese instante quieres aprovechar cada segundo y cada minuto y lo haces como yo en ese entonces, como con mucha valentía y muchas ganas, ¿sabes? Tienes que echarle como muchas ganas a eso. Pues sí. Y cuéntanos alguna anécdota así guay que te haya pasado, graciosa o algo. Bueno, hay muchas, pero una que cuento muy seguido últimamente es que en el videoclip de Dos Bellezas, pues había que prenderle fuego a algo y no encontraban nada para prenderle fuego. Entonces, pues un chico del staff se acordó de que había un ataúd en una tienda, porque estábamos en un centro comercial abandonado, no sé si el ataúd sería de una tienda de esta de decoración o qué, y todos nos quedamos como que era, en verdad era broma, ¿no? Pues no, fueron a buscarlo, se vinieron con el ataúd, le echaron como mantas, papeles y tal, y todo eso prendió fuego. Entonces, pues eso como que... Una locura. En ese momento, no te lo puedes creer, y aparte como que estalló un maniquí. Mira. Eso fue, la verdad que, súper, súper gracioso. Y Jennifer, ¿qué es lo que haces tú para mejorar como artista? Cuéntanos tu secreto. Uf, mi secreto. No es secreto. Lo que me intento hacer todo el rato yo misma, y te lo juro, es aprender. Cada rato hago clases de solfeo, de canto, estoy empezando con la guitarra. Quiero como nutrirme de todo lo que pueda captar, y es lo que hago. A lo mejor es eso. Y disfrutarlo mucho. Pues Jennifer, yo te digo que como sigas así vas a llegar muy, pero que muy lejos. Antes de irnos, yo quiero escucharte cantar un poquito. Bueno, claro que sí, yo te canto, va. ¿Qué te canto? ¿Te canto el nuevo single? Sí, el nuevo single de Sola. Venga, va. A ver si te gusta. Bueno. Sola, hoy me toca decidir si me quedo sola, si al capítulo le pongo fin o voy con otra cosa. La gente dice que lo pasaré, que de amor no se muere y no me moriré sola. Tantas veces lo intentamos y yo hablaba sola, tú con tus problemas siempre a tu manera. La gente dice que no pasaré, que de amor no se muere y no me moriré sola. Sin ti
No hace falta que me insistas, ya lo decidí. Sola, sin ti. No hace falta que me insistas, ya lo decidí. Sin ti, sí. Sin ti. Increíble voz, increíble letra. Enhorabuena, Jennifer. No, muchísimas gracias a ustedes. Y ahora damos paso al nuevo single de Sola de Jennifer Rojo. Dale. Decidir si me quedo sola, si al capítulo le pongo fin o voy con otra cosa. La gente dice que no pasaré, que de amor no se muere y no me moriré. Sola, tantas veces lo intentamos y yo hablaba sola. Tú con tus problemas siempre a tu manera. La gente dice que lo pasaré, que de amor no se muere y no me moriré. Sola, sin ti, no hace falta que me insistas, ya lo decidí. Sola, sin ti, no hace falta que me insistas. Seguiré y te olvidaré. No me des más datos que me hacen daño, porque si te amé y lo sabes bien. Diferentes e indiferentes, polos opuestos nos atraemos. Tan diferentes e indiferentes nos atraemos, pero no es suficiente. Sola, sin ti, no hace falta que me insistas. Yo te quiero, pero no te quiero conmigo. Sola sentí, tan libre, sí. No te he contestado, tus fotos he borrado, te he dejado